Hello, Bridget. How are you? Hi, hi. Nice to see you. Hi, good night. Hi. Nice to see you. Good night, teacher. Good night, teacher. ¿Cómo estuvo su día? ¿Estuvo bonito? Yes. Okay. Cuéntenme, ¿tienen preguntas sobre lo último que trabajaron ayer en la plataforma? Questions? No questions? No. ¿Vamos bien? No. Excelente, excelente. Well, today we have a couple of things. We have yes, no questions con el verbo to be. Vamos a estar haciendo double H questions también, siempre con el verbo to be. Y vamos a estar usando preposiciones para preguntar dónde están las cosas y para responder también dónde están. ¿Ok? Eso es lo que nos espera el día de hoy. Si no hay preguntas, voy a empezar a compartir pantalla. Ok. Ayer lo último que estuvieron completando fue what is this? What are these? ¿Se acuerdan? Ah, what are these? They are pens. What is this? It is a bottle of water, right? What is this? It is a cell phone. What is this? It is a calculator. Okay. Yes. No questions al respecto? No, estamos bien. ¿Cubrimos la cuota de la tarea para el día de ayer? Sí, ¿verdad? Ok. ¿Cómo vamos en la plataforma? ¿Ya nos logramos nivelar, ponernos al día? ¿Sí? Sí. Yes. Esto. Excelente, excelente. Me llega. Vaya, ok, hoy vamos con information questions. Antes de empezar con los ejemplos, quiero que se familiaricen con estas palabras y vean que cuándo las vamos a utilizar. Por ejemplo, tenemos who, usamos who para preguntar sobre gente o personas, right? When, cuando vamos a preguntar sobre lugares. What, cuando preguntamos sobre cosas. Where, cuando preguntamos sobre lugares. Why, si preguntamos por la razón o el motivo de algo, usamos why. What time, cuando queremos saber a qué hora se hace algo, right? Usamos what time. Which, cuando hay dónde escoger. Por ejemplo, si usted, yo tengo uno de sus lapiceros y les pregunto, which is your pen? Y usted dice, ah, the purple one. Ah, ok. There you go. Entonces, si yo tengo dónde escoger, ¿verdad? Tengo opciones, voy a utilizar which. Ok. ¿Alguna preguntita al respecto acá? ¿Todavía no? Teacher, ¿para qué dijo que se utilizaba when? Which one? Why. Yeah, when. Why es para dar un motivo. Por ejemplo, si yo le pregunto, why are you happy? Then you say, I'm happy because my team won. Porque ganó mi equipo, right? Why? Entonces, para dar una razón o un motivo de algo. Si yo le digo, why are you late? Me dice, porque había mucho tráfico. Because there was a lot of traffic. Entonces, yo le pregunto, why? Why are you late? Why? Para el motivo, para que usted me dé la razón de algo. Right?
Ok, vamos a ver algunos ejemplos acá. Cheque. Si yo le pregunto a usted, por ejemplo, ¿Is this your computer? Me dice, yes, it is. O, in negative, no, it isn't, right? Esta sería una yes, no question. Ya ustedes están súper familiarizados con la yes, no questions. En una yes, no question, que acá tenemos tres ejemplos, la respuesta solamente es yes o no. Yes o no. No hay más. O sí o no. Y por eso es que se llama yes, no question. Is this your computer? Then you say yes, it is. O no, it isn't. Is this your cell phone? And you say, no, it isn't, right? No, it isn't. Is this your brother? O sea, hay alguien por ahí, ¿verdad? Is this your brother? You say, yes, it is. O yes, he is, right? Estamos hablando de una persona. Yes, he is. Pero si se fijan, en una yes, no question, solamente digo sí o no. Pero, ¿qué sucede si yo estoy usando una double H question? Y se llaman double H question porque siempre ocupo una W y una H, ¿verdad? W, H. Where, check, W, H. When, W, H. Who, W, H. What, W, H. Entonces, yo tengo una double H question. Entonces, como... Tengo una double H question, así se llama, ¿verdad? Por una W y una H que lleva esa palabra. También le podemos llamar information questions. Information porque yo no respondo sí o no, sino que doy información. Entonces, no es lo mismo que yo le diga, ¿Is this your computer? Y usted me diga, yes, it is, a que yo le pregunte... A que yo le pregunte, where is your computer? Yes? Where is your computer? Y usted me diga, it is on the table. Where is your computer? It is on the table. Where is your cell phone? It is in my bag. Yeah, it is in. I am giving information. Yo no digo sí. Where is your computer? Yes, it is. No, no pregunto si es suya, sino que a dónde está. Entonces, lo que yo espero es información, right? When is your birthday? When is your birthday? It is on October 20th. It is on July 2nd. It is on May 15th. It is on. I'm giving a complete answer, right? Si yo solamente quiero decir el mes, voy a usar in. Pero si quiero dar la fecha completa, voy a usar on. ¿Sí? Any question at the moment? Y las camaritas se perdieron. Eso, aquí sí hay camaritas. Muy bien. Ajá. ¿Qué sucede? Tell me, Rodolfo. What's different and on, in, at? Ok, la diferencia, fíjese que ahí depende si usted la va a utilizar como preposición de lugar o como preposición de tiempo. Ahorita estamos usando preposición de lugar o de location, right? Entonces, cuando nosotros usamos in, es que está adentro, ¿sí? Digamos que esta es una caja, ¿verdad? Ustedes imagínense que esta es una caja. Si yo tengo una pelota que está adentro, yo voy a usar in. Si la pelota está acá, encima, voy a usar on. ¿Sí? Si tengo, por ejemplo, acá ya no va a ser una caja, sino que es una puerta. Y aquí está una persona que le lleva a usted una pizza. Que lleva una pizza. Esta persona está a la puerta. Entonces usted dice, he is
at the door. Porque está en la puerta. Este es in, este es on y este es at. ¿Verdad? Está a la puerta, al lado de afuera de la puerta. But you say, he is at the door. Wait. Somebody is at the door. O sea, hay alguien en la puerta, pero no podemos decir que está in the door porque no está incrustado en la puerta. Tampoco podemos decir que está on the door porque no está aquí arriba de la puerta, ¿verdad? Sino que en ese caso vamos a usar at. Hay alguien a la puerta. No en la puerta ni adentro de la puerta, sino que a la puerta. Entonces, así se usa at. Entonces, esto es en cuanto a preposiciones de lugar. Right? Ya más adelantito en la next slide vamos a ver otros ejemplos con otras preposiciones, porque sí vamos a ver varias preposiciones que usamos cuando nosotros respondemos a la pregunta where, o sea, ¿dónde? ¿Dónde está el hombre que trae la pizza? Ah, he is at the door. Where is the ball? It is in the box. Where is the ball? It is on the box. Okay? On top of the box. Ahora, si yo quiero utilizar o preguntar sobre una persona, dijimos que usamos who, right? Who. Who is your brother? Pedro is my brother, right? Who is your brother? Pedro is my brother. Si le pregunto, what's your name? What's your name? My name is Soy, right? ¿Preguntitas acá sobre las double H questions? ¿Quién me da ejemplos? Yes, no questions. Un volunteer que me dé ejemplos de la yes, no question. A ver. Is this your wallet? Is this your wallet? Yes, it is. Right? Oh, no, it isn't. Very good. Another question? Who is your mother? Who is your mother? Very good. Great question. Maria is my mother. Okay. Another volunteer, another question. Where is your pet? What is your pet? Okay. My pet is a cat. Mm-hmm. Another question. Yes, yes. Are you ustedes decided? What is his name? Uh-huh. What is? The name. What is your name? My name is Zoila. My name is Zoila. Any other question? When is your birthday? My birthday is in December. Cheque, si solo me va a decir el mes, usamos in. Si me va a dar la fecha completa, usamos in. Buenas noches, teacher. Tell me. Sí, en este caso que tiene el 20, el TH, ¿qué significa? O sea, October. October 20th. ¿Qué está diciendo ahí? Ajá. Que cuando nosotros decimos la fecha, con la fecha usamos los números ordinales, no los cardinales. No puedo decir yo October 20, sino que October 20th. 20th. Uh-huh. Fíjense que en español, y eso es bien curioso, porque yo toda la vida me lo pregunté cuando estaba pequeño, que solamente utilizamos el primero, se ha fijado, el primero de mayo, el primero de junio, el primero de febrero. Pero el resto ya no decimos el segundo de febrero, el tercero de febrero, sino que decimos el 2, el 3, el 4. Y nosotros en español utilizamos los números cardinales para sí, la fecha. Pero en inglés no. En inglés no usamos los números cardinales, sino que usamos los números ordinales. Utilizamos, o sea, por ejemplo, si decimos
Today is 21st, right? July 21st. It's July 21st. Tomorrow will be July 22nd. Yeah? On Saturday, sí, Saturday, ¿verdad? July 23rd. Entonces, para las fechas, algunas veces no se escribe, porque escribirlo es opcional. Pero cuando lo vamos a decir, siempre tenemos que decir el ordinal number. No podemos decir la fecha con un cardinal number. ¿Sí? No puedo decir, ah, today is December 5. Tiene que decir December 5th. Con un número ordinal. ¿Ya? Ese es como una regla para las fechas. ¿Ya? Ah, ok, de acuerdo. ¿Y dónde? Bueno. En la plataforma vemos esos números ordinales porque se pronuncian diferentes. Sí, se pronuncian diferentes. Sí, los van a ver probablemente, pero más adelante. Ahorita en lo que es la sección número 2 no está. ¿Verdad? Ahorita en la sección número 2 no está. Pero sí, los van a ver más adelantito, me imagino. Uh-huh. Ok, any other question? You're welcome. Any other question? Buenas noches. Buenas noches. Tell me. What's your favorite color, teacher? My favorite color? I have a couple of favorite colors. But I would say that my favorite color is purple. Purple. Okay. Mm-hmm. Byron. Byron me pregunta who is my manager. Elena, I would say is my manager. Mm-hmm. Thank you. Okay. Yes. 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 Any other question? Thank you, Byron. Me cuenta Byron que no tiene micrófono, pero nos está participando desde el chat. Perfect. Okay. Vamos ahorita. Excellent. Okay. Let's go to the platform. Tenemos un par de ejercicios. Check there. 2.10. No, 2.9. Remember yesterday you finish. You finish up to 2.5, right? Okay, let's go to 2.6. Acá vamos a agregar el post. ¿Se acuerdan, verdad? Le damos clic en add a post. Add a post 2.6. Si usted ya pasó del 2.6, adelante. Siga más adelante, ¿verdad? Si no, vamos al 2.6. ¿Qué vamos a hacer? Le damos clic en agregar post o add a post. Y vamos a escribir ahí un par de ejemplos como los que me acaban de dar. Usando, por ejemplo, where is your cell phone? It is on the table. Where is your computer? It is next to my cell phone. Where is your bag? It is on the sofa. Right? Where is your money? It is in my bag. Okay? So use double edge questions and yes, no questions. Recuerden, escribir la pregunta y la respuesta, right? Question, answer, question, answer. Similar to the example that we were just making. Así como lo que me acaban de estar dando, right? Write a couple of questions there. Right. Perfect. If you have any question, let me know. Where is your cell phone? Who is your brother?
What is your name? Is it your computer? Is it your pen? Is it your pencil? Right? Like different types of questions. They can be yes, no questions or double-H questions. And remember to write the answers to the questions, right? Okay, finish with the post. Remember, questions and answers. Algo muy importante a tener en mente. Empezamos la pregunta con letra mayúscula. ¿Sí? Terminamos con un signo de pregunta, question mark. Y empezamos la respuesta con mayúscula y terminamos con punto, right? Excelente. Okay, nice, nice. Okay, now I guess you finished here. Am I correct? ¿Terminamos con las oraciones allí? Yes. Yes, yes. Okay, if you finish there, let's go to the next exercise, 2.7. There, you're going to complete the exercise using choose the correct option, right? To complete the questions. In number one, you don't have an option. You have to decide what you need to use. Any questions, let me know. ¿Cómo puedo decir me faltan dos tareas? I'm missing two homework assignments. I'm missing two homework assignments. ¿Cuáles le faltan? No, solo quería decir, ¿sabes cómo se decía? I'm missing two homework assignments. Assignments, yes. I'm missing two homework assignments. Thank you. You're welcome. Okay, can you share your examples with me?
examples that you're writing on the platform? Okay, couple of more minutes and then we go to prepositions, right? Check prepositions. Okay, how are you doing over there? If you have any questions, let me know. Okay. Let's move to the next topic. Okay, check. We were mentioning there some prepositions, right? So here you have some examples. Check. Repeat. In. On. Behind. Okay, one more time. In. In front of, behind. Okay. We can say here the banana. Where are the bananas? Bananas are in a bowl. Ese recipiente se llama bowl, right? Bowl. The bananas are in the bowl, están adentro del bowl, right? Cuando vamos a usar adentro, usamos in. The coffee is in the cup. The water is in the bottle, right? In. The makeup is in the bag. In. Está adentro. Ahora, on. Where is the apple? Where is the apple? Tell me. The apple on the book. Exactly. It's on the book. The apple is... Is on the book. So we say the apple is on the books, porque son varios, ¿verdad?
The apple is on the books. Where are the books? Where are the books? Three books. The books? The books, the books in the table. Is under the apple. Ajá, aquí vamos a usar under. Vamos a poner la otra oración. The books are under the apple. Bueno, apple solo es una. The books are under. Check under. Where are the books? They are under the apple. Right? What about this? Look at the balloon. The balloons are above the table. The balloons are. Where are the balloons? Si se fija, aquí hay una distancia, right? Hay un espacio. Entonces no digo on the table. No están sentados en la mesa. Están flotando, right? Then you say, the balloons are above the table. Above the table. Si los balloons estuvieran acá, podríamos decir the balloons are on the table. Yes? Por ejemplo, the cake. The cake is on the table. Yeah? The glasses on the table. Pero the balloons are above the table. Ahora, check the cake. The cake is next to the glass. The cake is next to the glass. Where is the cake? The cake is next to the glass. The glass. Okay. The cake is next to the glass. Okay. Now, where is the glass? Where is the glass? The glass is next to the cake, right? The glass is next to the cake. Ahora, where are the books here? Where are the books? Or where is the book? Porque solo hay uno, ¿no? The book is between of camera. Uh-huh. Between the box and the camera. And the camera. Mm-hmm. Between the box and the camera. So we have the box and we have the camera. Cuando un objeto está en medio de dos, vamos a usar between. The book is between the box and the camera. Where is the van? Where is the van? The van. Esto se llama van, right? Van es una mini camioneta. The van is in front of the house. Ajá, exacto. The van is in front of the house. Where is the house? The house is behind the van. The house is behind the van. Ahora, where is the star? Where is the star? The star is behind. Okay, the star is behind. Is the back. The back. Behind the backpack. Podemos decir backpack, school bag, book bag, any option that you want to use there. Yes?
Okay, any questions here? Questions. Solo teacher en about solo globo, ¿verdad? ¿Cómo se diría ahí? The balloons are, vamos a insertar the balloons. Above the table. No sería arriba de los, bueno, arriba de la mesa, sí, entonces no solo arriba de la mesa, arriba de la bebida, arriba del cake, sí. The balloons are above the table. Above. ¿Por qué above? Por este espacio, sí, porque es este espacio. Por ejemplo, cuando usted tiene una mesa. Me comentan que se escucha cortado. Si alguien tiene el micrófono abierto y se oye interferencia, por favor. Tell me, Rodolfo. What did you say? Okay, well, so we have, the balloons are above the table. ¿Por qué above? Porque hay un espacio acá. Por ejemplo, cuando usted está debajo de un ventilador de techo, el ventilador, hay un espacio de aire, ¿verdad? En medio. Entonces usted dice, the fan is above me. O sea, está arriba, pero no está encima. Right? Como en el caso de la Apple, aquí la Apple está cabalito sobre o encima de los libros. Entonces aquí usamos on. Pero en este caso, como hay cierto espacio entre las balloons y la mesa, decimos above. ¿Sí? The fan is above me. I am below the fan. Check. Tenemos este otro, esta otra preposición, below. Entonces puedo decir, the table is below the balloons. O sea, está debajo o abajo de las balloons. Está abajo, right? The table is below the balloons. I am below the fan. O sea, estoy abajo de los del fan, right? Pero no puedo decir under, porque queda cierto espacio entre el ceiling fan y yo, right? Y aquí queda cierto espacio entre los balloons y la mesa. Mm-hmm. Any question over there? Question. No question? Tell me. What's difference and about and up? Above and up. Above es, por ejemplo, cuando acá queda un espacio. Y up generalmente lo usamos cuando usted va en movimiento. Si va subiendo una cuesta, you go up. Porque va para arriba, right? You're going up the street. Or down, cuando va para abajo, right? Down. Yesenia, tell me. Teacher, solo para confirmar. Cuando son varios objetos se usa are, y cuando solo es uno es is. Exactly, exactly. Ayer hablábamos de what is this and what are these, right? What are these?
Entonces, si yo tengo más de un objeto, voy a decir are, porque es plural. Si tengo solamente uno, voy a decir is. Por ejemplo, acá, que tengo bananas, are dos, ¿verdad? Hay dos bananas. Yo digo, the bananas are in the bowl. Si solo fuera una, diría the banana is in the bowl. ¿Ya? Okay, any other question there? Sometimes people it says across from. What difference with in front of? Exactly. Vaya. Cuando nosotros usamos, por ejemplo, in front es cabalito enfrente. Cuando usted parquea enfrente de su casa, está lo mucho que un espacio así chiquito, ¿verdad? Solo para poder pasar. Pero cuando nosotros decimos across from, imagínense que hay acá, ay, qué calle más panda esta. Está acá un edificio y tenemos otro edificio acá, al otro lado. En este caso, usted tiene que cruzar la calle para llegar al otro lado. Entonces, en este caso, a pesar de que sí, está enfrente, pero está enfrente al otro lado de la calle, entonces en este caso usamos across from. Porque sí está enfrente, pero hay que cruzar la calle. Entonces, you say, the pharmacy is across from my house. O sea, está al cruzar la calle de mi casa. No está enfrente, cabal. Tengo que cruzar la calle o tengo que cruzar cierto espacio para poder llegar. En este caso usamos across from. Pero si usamos in front of, es justo enfrente. No tengo ningún gran espacio que cruzar para poder llegar al otro espacio. Okay. Okay. If I'm with a person, I use in front of. Exactly. Por ejemplo, si hay alguien que está in front of you, like this, you say he is in front of me, right? O en un salón normal, you will say the teacher is in front of the class. Está enfrente, ¿verdad? Enfrente de la clase. Mm-hmm. Okay. Now look at these pictures. Tell me, where is the girl? Where is the girl? ¿Se acuerdan cuando les expliqué el uso de at? Sí, at. En este caso vamos a decir, the girl is at the bus stop. At, está en la parada, right? Pero no podemos decir on ni in, sino que en este caso usamos at. Estamos hablando de un lugar así como bien identificado, bien, como decir, específico, right? She is at the bus stop. Look, como ejemplo de above, aquí tenemos unas lámparas, right? So you say, the lamps are above the people. Above, están arriba y no topan en nadie, right? So the lamps are above the people. Pero si yo tuviera una lámpara acá, así, yo diría, the lamp is on the table. ¿Sí? The lamp is on the table, pero the lamps are above the people. Están arriba, arriba de toda la gente, right? And the people are, y usamos are porque es plural, ¿verdad? The people are below the lamps. The people are below the lamps. Now, tell me, where are the cushions? Los cojines, ¿dónde están? Where are the cushions? The cushions are on, ¿verdad? On. Ajá, exactly. On the sofa. The cushions are on the sofa. Great. Now, look at this picture. Where is the computer or the laptop? Where is the laptop? On the table. Perfect. The computer is on the table. Or
It is between the notebook and the cup of coffee. En medio, right? Cuando tenemos algo que está en medio de dos cosas, usted puede decir, the computer is between the notebook and the cup of coffee. Mm-hmm. Between the notebook and the cup of coffee. Where is the pen? Where is the pen? The pen is on the notebook. The pen is on the notebook, yes. Ajá. ¿Me pudiese escribir para decir en medio? En medio es between. Between. Ya le escribo between. Porfa, gracias. Vamos a ver. Okay. Then you say, the computer is between the notebook and the cup of coffee. Yeah, the computer is, what is the computer? It is between the notebook and the cup of coffee. Vamos a hacerlo más grande. There you have between. Yes, between. The computer is between the notebook and the cup of coffee. Where is the cup of coffee? Where is the cup of coffee? Next to the laptop. It's next to the laptop. Very good. So you can say the cup of coffee is next to the laptop. It is between the laptop and the presents, right? It is between the laptop and the presents. It is on the table. Yes? Okay. Where is the red present? ¿Dónde está el regalo rojo? It is behind the black one. Mm-hmm. Exactly. It is behind the black one. Where is the black present? Where is the black present? In front of mm-hmm. the red one. in front of the red one. Perfect. It is in front of the red one. Mm-hmm. Any question here? Question. No questions? A ver, let's go to the platform then. Check. En el video, en el 2.9, allí, ese sí, tienen que verlo, ese se lo voy a dejar de tarea, porque ese sí, tienen que ver el video para que al final encuentran unas pictures de las cuales ustedes tienen que escribir en el post. Le dan clic en Add a Post y ahí van a escribir las oraciones diciendo dónde está cada una de las cosas que les aparece ahí al final del video, right? Right now, let's go to 2.10. 2.10. Look at the pictures. You have there some books, right? Where are the books? Tienen que escoger entre las preposiciones que acabamos de ver para poder completar ese ejercicio, right? So, where are the books? Where is the DVD player? Where is the DVD player? Where is the map? Where is the chair? Where is the wallet? And where is the cell phone? Right? Where is the cell phone? Go ahead, let's complete 2.10.
Look at the pictures carefully. Look at the picture, remember the prepositions. Teacher. Tell me. Dice aquí, ¿eh? Que hay que identificar la, los objetos en blanco, los espacios en blanco. Exacto. Si y colocar. La respuesta. Por ejemplo, okay. Si le dice, the books are, usted tiene que escribir el resto de la oración en el espacio que le dan en blanco. Okay. Asegúrense, voy ya con el comercial, ¿verdad? Porque ya nos quedan pocos minutos. Asegúrense que para terminamos esta semana con toda la sección 2 tiene que estar completa esta semana. ¿Verdad? Okay. Toda la sección 2. Porque ya el lunes de la otra semana que ustedes empiezan con la teacher, van ya a empezar sección 3. ¿Verdad? Ok. El ejercicio que viene del 2.12 es parecido a lo que estuvimos trabajando ayer cuando preguntábamos sobre otra persona. ¿Verdad? Aquí decimos, usamos las prepositions y cuando lleguen al otro ejercicio ustedes van a ver que ahí vamos a estar diciendo where is Maria's book? Where is Rogelio's cell phone? Where is Bridget's computer? Que vamos a usar con el apostrofías, ¿verdad? Van a ir identificando dónde están los objetos de otras personas, pero siempre van a seguir utilizando las preposiciones para contestar. ¿Ok? So you have to be very careful there. Because then you're talking about other people, but it's what you already know, right? Where are Kate's earrings? Es un listening comprehension. So you do the listening and okay, any questions over there? Any question? Good night, everybody. See you on Monday. Hi. Tell me. Okay, any questions over there about the prepositions? No question.
remember to use the correct preposition, right? I'm going to put the image of the preposition again for you to refresh. So you say the bananas are in. Let's put the complete sentence here. Teacher, la primera siempre me sale mala. ¿Qué le sale mal? ¿Qué le está poniendo usted? Dice the books are, y yo pongo in the backpacks. Ah, es por backpack. Fíjese, ya les voy a escribir otras opciones para decir backpack. Podemos decir backpack, porque es lo mismo, pero como ahí depende la palabra que se ha puesto en la plataforma. Acá se lo voy a escribir. Puede ser backpack, pero es, no es la que le están aceptando allí. School bag. Or book bag. Y aquí, al parecer, la que le están aceptando es book bag. Pruebe con book bag. No la toma esa palabra. ¿Ya probó con book bag? Sí. No, no la agarra. Pruebe ponerlo unido. A mí sí, ya me la agarró. Lo puso unido, book bag. Así. No, así como usted, separado. Okay, separado. Chequen que no pongan palabras en mayúscula en medio de porque como está en medio, ¿verdad? No está al principio. Ajá. Si ustedes le ponen la preposición, por ejemplo, en mayúscula, se la va a tomar mala. Él tiene que ponerla todo en minúscula. That is very important. Y no le ponga el punto porque ya se lo da, right? Check with that. No, no da. No es el agarra. ¿Usted está escribiendo toda la oración o solamente lo que falta? Solo lo que falta. The books are book bag. In the book bag. Y todas me las tiran mal. Vamos a ver. Me voy a probar el show. Fíjese que le acabo de poner in the book bag y me lo tomo bueno. Okay. Pero cheque que todo lo pone en minúscula. Are in the book bag. Porque si pone book con mayúscula o pone in con mayúscula, se lo va a poner malo. Si le pone punto al final, se lo va a poner malo porque el punto ya se lo dan. So you be careful with that. Okay, Bridget dice que puso book bag y le salió buena. Muy bien. Yes. Okay, Glenda, it's raining in your house. Bueno, va a dormir bien, Galán. Okay, how are you doing there? Okay.
Recuerden completar hasta el 2.12. Oye, 2.12 is exactly the same. The only thing is that it's a listening, right? It's a listening where they are asking about other people. So where is Maria's? Where is Maria's cell phone? Where is Jose's wallet? Where is Anna's computer? And you have to give the answer there according to the author, right? Okay. Any question here? Questions? No, no me da, pero lo voy a hacer despacio. Okay. Hágalo con espacio, póngale in the book bag. The books are in the book bag, pero no ponga toda la oración, solamente in the book bag, y se lo va a tomar. ¿Ya me la tomó? Hey, excellent. It's nice. Teacher, ¿y cómo se llama como la libretita que está abajo del celular? En la picture. In the picture, that is an address book. Address book. The cell phone is in front of Iriacho, right? In front of the address book. Mm-hmm. Sí, es un address book. Es un libro de direcciones. It's in front of the address book. Complete these sentences. Then. And the one that is in number three, you have a map. And the other is a newspaper, right? Newspaper. La tres no me sale. La tres. It's under the newspaper. That's a newspaper. Cheque que no le está poniendo is otra vez, porque si le pone otra vez el is, se lo va a tomar mal. Como ya le da el is, ya no lo pone, ¿verdad? When you say the map is just a is. Sería on the newspaper. Under. Under. Look at the presentation, how you say under, aquí. Under the newspaper. Okay. Under. It is under the newspaper. Mm-hmm. Thank you.
Any questions? Okay, well, los dejo terminando este ejercicio y recuerden, completen hasta el 2.12, ¿verdad? Para terminar toda la sección 2. Excelente. Well, bye-bye. It was a pleasure to be with you. Goodbye. Good night. Good night. Good night, teacher. Thank you. Bye-bye. Bye-bye, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. Take care.